Dana Camacho, estudiante de quinto nivel de la Escuela del Carmen de Cajón en Pérez Celedón, fue la encargada de dirigir el Foro PRODECODES el pasado sábado 6 de noviembre. La actividad se realizó en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación en Barrio Las Américas. Bueno, para mí PRODECODES significa una cosa muy bonita porque es como querer ayudar a los demás, querer aportar ese pedacito a la gente y demostrarles que juntos se puede lograr un objetivo. Y la verdad, el día de hoy dirigir un foro es totalmente un orgullo para mí. ¿Contenta? ¿Cómo te ha ido en PRODECODES en la escuela? Muy bien, bastante bien, la verdad. Me siento muy feliz. ¿Qué han hecho como junta directiva? Como junta directiva, bueno, tuvimos un proyecto. Bueno, hemos tenido varios, como el de una biblioteca que logramos culminar, y este año tuvimos uno muy reciente que fue un cartel para indicar la dirección de la escuela. En la misma, los estudiantes de los 8 centros educativos que forman parte del programa dieron a conocer sus diferentes proyectos y trabajos hechos en este año. PRODECODES es una institución que ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, ayuda a los niños que cuando sea el futuro sean mejores personas. Nuestro proyecto en este año fue compra de abanicos, se instalaron y se revisaron los viejos. ¿Contenta por lo que lograron? Sí, muy contenta. Es un logro que pensábamos que no íbamos a lograr. Mucha emoción porque podemos hacer nuevos proyectos para mejorar la escuela. ¿Qué has aprendido a lo largo de este tiempo? El trabajo en equipo y que hay que esforzarse para lograr las cosas. ¿Contenta por estar ahí? Sí. Nosotros hicimos un garaje para vender, que estábamos vendiendo ropa, zapatos y accesorios para la casa. ¿Y qué proyecto hicieron después con la platita que recogieron? ¿Qué proyectos tenemos en mente? Tenemos en mente una sodita de PRODECODES, una heladería de PRODECODES. ¿Quieren hacer más recursos entonces en la escuelita? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Te gusta estar en PRODECODES? Sí. Son 37 años de labor que se tienen trabajando en este proyecto que lidera Pedro Gamboa. Estamos celebrando el foro cantonal PRODECODES, que ya estamos cumpliendo 37 años de labor en forma ininterrumpida y gracias a Dios pues todo con mucho cariño para bien de los niños que hoy son líderes infantiles y que el día de mañana queremos que sean unos líderes comunales con un gran criterio para dirigir las comunidades. ¿Cuántas escuelitas forman parte en este momento? Bueno, en este momento tenemos 8 centros educativos, entendiendo que nos afectó sobremanera el COVID-19, porque como este proyecto está a nivel de las escuelas, entonces lógicamente que hubo una serie de... Más bien, estamos felicitando a todos los padres de familia que están hoy aquí y a los maestros asesores, porque realmente han hecho un esfuerzo extraordinario, incluso superando las situaciones que nos dejó el COVID-19. Sí, este foro lo realizamos todos los años, por la pandemia no lo habíamos vuelto a hacer, pero en la realidad es un proyecto que a mí desde que don Pedro me dijo en mi comunidad Savegri, yo me enamoré del proyecto. Mi esposa era docente, ella fue coordinadora de un equipo, de un grupo por varios años, y yo me enamoré del proyecto y aquí estamos, al pie del cañón, a ver si más bien queremos más escuelas, que se lleve esto a las otras comunidades. Esto es un proyecto muy bonito, muy importante para los niños, donde los niños aprenden a desarrollar proyectos, ellos hacen sus actividades, y uno se enamora del proyecto. Yo vivo enamorado del proyecto. Bueno, sí, ahorita hay 8 escuelas y en algún momento, ¿verdad?, hubo hasta casi 30 centros educativos. Sí, llegaron a haber mucho más de 20, casi 30 centros educativos. Era una fiesta a final de año, los proyectos que los chiquitos presentaban y todo. Y pedirle a los docentes a ver si es posible que se vuelva a hacer estos grupos dentro de las escuelas. Otra vuelta, porque necesitamos más líderes comunales en las comunidades.
¿Qué es PRODECOES? PRODECOES, bueno, primero quiere decir Proyecto de Desarrollo Comunitario Escolar. Participan los niños de cuarto, quinto y sexto grado. Los niños hacen su organización en forma autónoma, nombran su junta directiva, su asamblea general. Ahí nadie mete mano en nada, los niños son autónomos totalmente. Ellos también tienen la completa autonomía para decidir los proyectos. Consiguen los recursos, realmente es una organización muy formal dentro de la informalidad, digamos, que hay de la educación. Entonces, pues los niños llegan a tener un gran criterio porque, por ejemplo, es tan formal la organización que ellos tienen, su libro de asambleas generales, su libro de junta directiva, su libro de contabilidad, o sea, toda esa formalidad. Entonces, lógicamente que ellos se preparan, digamos, para como a futuros líderes comunales. Casi 20 años de estar en PRODECOES, pues una experiencia muy linda ver a los niños crecer como líderes, ¿verdad? Ellos aman este proyecto, en verdad, y eso lo motiva a uno para mantenerse en el proyecto. Bueno, usted desde que está en ese centro educativo, ¿trabaja en PRODECOES? Sí, casi que sí, tengo 23 años de estar ahí y entonces como 19 del proyecto. ¿Y por qué involucrarse en PRODECOES? Bueno, el hecho de ver a los niños participar, crecer, de empezar un poco tímidos las primeras veces en que se reúnen y luego verlos ya más sueltitos, hablando y planeando, la escuela también se beneficia con proyectos. Algunas experiencias que han marcado sus vidas, como cuando han ido a la Asamblea Legislativa, algunos en dos ocasiones, y esperemos que el próximo año también nos lleven. Eso ha sido muy enriquecedor y gratificante, ¿verdad?, para mantenerse aquí. De esta manera, los estudiantes de las 8 escuelas que forman parte del programa dieron a conocer todo lo aprendido y ejecutado en este año.